Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este jueves, día 19 de septiembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. La Oficina de Juventud ofrece información sobre la tramitación del carnet de transporte para jóvenes. La Asociación Regional en Defensa de lo Público critica los recortes en educación con los que comienza el curso escolar. Música de Lorca para inaugurar el curso de la Escuela Municipal de Música. Continuamos con el ciclo de entrevistas a las AMPAs de los diferentes colegios. Hoy nos acompañará la AMPA del Colegio Público José Rodríguez Cruz. Varios triunfos de los atletas del CAPES en la Quinta Milla Urbana Virgen de Gracia. Y son muchos los jóvenes que en la oficina de la juventud de nuestra localidad están solicitando información para conseguir su carnet de transporte y tener acceso a las ventajas que ofrece. Pero para tramitar este carnet es preciso tener previamente otro ya elaborado, el carnet joven europeo, que se tramita precisamente en esta oficina de la juventud. Hoy nos hemos ido hasta allí, charlábamos con María José Trabado, ella es animadora sociocultural y nos hablaba precisamente de... Este carnet joven europeo que se puede tramitar, como decimos, desde esta oficina y que ofrece ventajas a los jóvenes con descuentos en tiendas, museos o, por ejemplo, teatros. Eh, nosotros lo tramitamos desde el Instituto de la Juventud. El carnet joven europeo antes era simplemente el carnet joven, ahora es carnet joven europeo, porque, como dice el nombre, pues sirve para toda Europa. Bueno, pues en este carnet, aquí por ejemplo en Extremadura, pues tienen descuento en muchísimas tiendas, en teatros, en museos. Eh, quien esté interesado, pues se puede meter en la página web del Instituto de la Juventud y ver todos los, los centros que están asociados. Y en Extremadura y fuera de Extremadura, en toda España. El carnet joven, pues lo puede solicitar todas las personas de edades comprendidas entre 14 y 30 años. Vamos a ver, para sacártelo y renovarlo hay que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Hay que pagar unas tasas que son de 5,30 euros en cualquier banco con el modelo 50, fotocopia del DNI y rellenar una solicitud que yo les doy aquí. Simplemente eso. No necesitan nada más. En la actualidad hay mucha demanda de este carnet Joven Europeo. Sí, y cada vez más, y más ahora, porque ha salido nueva la nueva tarjeta de transporte, que le hacen también descuento en todo el transporte en Extremadura, entonces están viniendo cada vez más, sobre todo la gente joven que están estudiando y que están fuera estudiando, porque aparte de la tarjeta de transporte que ha salido ahora nueva aquí en Extremadura, también con el carnet joven europeo, en ciertos transportes también le hacían descuento, también tenía ventajas. En cuanto a la tarjeta de transporte en la oficina de la juventud solamente se ofrece información y asesoramiento. Esta tarjeta ofrece un 25% de descuento en los viajes por carretera que se realicen dentro de la región. A ver, es la tarjeta de transporte que había, por ejemplo, antes para los jubilados y demás, que ahora se ha ampliado y la han ampliado tanto para el colectivo de jóvenes como para el colectivo de, de personas que han sufrido violencia de género. Eh, la edad es la misma que el para el carnet joven europeo, de los 14 a los 30 años, y uno de los requisitos es que tengan en posesión el carnet joven europeo. Pues le hacen el 25% de descuento en todo el transporte en la Comunidad de Extremadura por carretera. Si sí, tú puedes sacar ida y vuelta, solo que te hacen ese descuento solamente en la ida, no te lo hacen en la vuelta. Vale. De todas maneras, toda la información la pueden sacar y se pueden informar en la página web de la Consejería de Fomento. Tienen que pagar también unas tasas, que son de 6,30. Hay también un código y todo, como en el Carnet Joven, en nosotros y una solicitud, por supuesto, que nosotros se lo, se lo podemos facilitar aquí, le damos toda la información necesaria, y luego nada, pues. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento que Ventanilla Única o desde aquí Administración, o sea, desde el CAR, pues la pueden enviar. No, tramitarlo, no. Informamos y luego ya ellos lo tienen que enviar. Pero además en la Oficina de la Juventud se tramitan también otro tipo de carnet, también se ofrece orientación laboral e información diaria sobre ofertas de empleo. Además, en la actualidad se ofrece también asesoramiento sobre cómo tramitar una beca. Bueno, pues ya para terminar también recordar que, por ejemplo, desde aquí, desde la Casa de la Juventud, también se transmitan otros carnets, ¿vale? Como, por ejemplo, el carnet de estudiante, el carnet teacher para los maestros y soy demás que se van fuera para aprender inglés, por ejemplo, o mejorarlo, ¿vale? Y el de alberguista. Luego, además, también tenemos servicios, por ejemplo, de eh, una especie de orientación e información para búsqueda de empleo y orientación laboral. Eh, informamos, bueno, cada mes sacamos un boletín informativo de ofertas de empleo, becas, eh, voluntariado y algunas cosas que sean así más o menos interesantes. Luego, desde el Facebook de la Casa de la Juventud, quien pueda y busque empleo pues le recomiendo que lo mire diario, porque diariamente ponemos ofertas, eh, ponemos noticias, ponemos becas y un montón de historias, que eso es diariamente. Y entonces recomiendo a la gente que lo mire, que le dé a me gusta para que le llegue toda la información. Y luego también, desde aquí, también damos una orientación para la tramitación de la beca, para los niveles posobligatorios. Bachillerato, la ES, o sea, bachillerato, formación profesional, universidades, máster, ¿vale? Por pues quien también tenga o necesite una pequeña ayuda, pues también lo hacemos desde aquí. Se ha aprobado la lista definitiva de aspirantes admitidos para la provisión de plazas de monitores deportivos, socorristas y enfermeros dentro de las plazas ofertadas acogidas al decreto para la contratación de parados de larga duración. Las pruebas selectivas para los monitores deportivos se realizarán el próximo 25 de septiembre a las 5 de la tarde y en la Universidad Popular de Villafranca. Los aspirantes deberán ir provistos de DNI. Las fechas de exámenes para enfermeros y socorristas se convocarán a principios del mes. De octubre. Por otro lado, se ha aprobado también la lista definitiva de aspirantes admitidos para la provisión de dos puestos de trabajo de monitores deportivos para la realización de actividades para el, la temporada 2013-2014. En este caso, las pruebas selectivas se realizarán el próximo 24 de septiembre, también en la Universidad Popular de Villafranca, y a partir de las cinco y media de la tarde. La Asociación Regional en Defensa de lo Público, en un comunicado de prensa, han expresado que los gobiernos de la derecha avanzan, avanzan hacia la liquidación de la enseñanza pública universal y gratuita. En el contexto actual de Tierra de Barros, con 11.000 personas paradas, esta asociación considera que... Para ellas, la adquisición de libros de textos o de material escolar es un esfuerzo económico muy importante que a veces es difícil de realizar. Denuncian que para la celebración de los premios CERES, la Junta de Extremadura desplazó fondos educativos a fiestas y diversiones que califican como narcisistas. Y así dicen, quitó 600.000 euros destinados a educación y los empleó en la celebración de estos premios. La asociación repasa algunos de los aspectos a los que afecta los recortes en educación, como señalan la eliminación de la gratuidad del transporte escolar para los alum alumnos de los ciclos formativos, bachillerato y de los programas de cualificación profesional. También los centros educativos recibirán las ayudas de libros de textos casi con toda seguridad a final de año, señalan, y en unas cantidades mucho menores. Señalan también que el Gobierno destinó en el curso 2011-2012 7.700.000 euros para libros de texto y material escolar y en la convocatoria actual la cifra será de dos señalan que es un setenta y dos por menor en la cantidad que se destinará a. Como decimos, libros de texto y material escolar. Por otro lado, señalan también que este año no hay ayuda para material escolar y que los gastos de funcionamiento de los centros se han recortado en un 30% aproximadamente. Esta Asociación Regional en Defensa de lo Público dice también que, puesto que muchas familias tendrán que pagar para que sus hijos vayan a las aulas matinales, no cabe duda de que se dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral, dificultando, así dicen, el acceso al mercado laboral. La plataforma estatal por la escuela pública ha convocado una serie de movilizaciones que culminarán el próximo 24 de octubre con una huelga general para pedir el fin de todos los recortes y la retirada del alonce. Guadalupe Muñoz y Santiago Míguez ofrecerán mañana viernes, a partir de las ocho y media de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, un concierto que servirá como inauguración del curso escolar en la Escuela Municipal de Música. Voz y guitarra se unen en este concierto que ofrecerá las canciones populares que armonizó Federico García Lorca. Bueno, pues el concierto que vamos a dar es de las canciones populares que armonizó Federico García Lorca, son canciones populares españolas de, del siglo XV prácticamente, y las armonizó Lorca, ¿vale? Y bueno, pues es un repertorio que yo llevaba cantando bastante tiempo, y hablando con Santi, pues decidimos hacer, yo las había cantado con piano, y bueno, él tenía la, la adaptación para guitarra y tal, y de, decidimos hacerlo juntos porque es un repertorio que nos gusta a ambos bueno pues hacer un recorrido por pues, canciones populares andaluzas sobre todo pues los cuatro muleros Andas a Leo, zorongo en fin una no serie sé, el café de chinitas también son canciones que sobre todo supongo que la gente más mayor sí conocerán de haberlas oído de toda la vida tenemos hombre pues hemos decidido hacer el concierto de apertura que está es algo como ahora empieza el curso como algo simbólico y la verdad que, que bueno que estamos contentos también que hayan contado con este repertorio que es popular pero al mismo tiempo clásico y en fin que un, yo creo que, que gustará mucho Guadalupe y Santi ya han tocado parte de este repertorio juntos en alguna ocasión pero será ahora cuando toquen el ciclo completo bueno, las habíamos visto en otros años también. Hemos tocado algunas por separado. Es la primera vez que vamos a hacer el ciclo completo, pero hemos hecho ya algunas canciones por separado. Pues prácticamente desde que nos conocemos. Eh, bueno, yo eh, hago guitarra acompañante aquí en la escuela desde hace unos tres años, eh, pero vamos, eh, es el tiempo más o menos que llevamos practicando estas canciones. Son trece, trece canciones las que armoniza Lorca. Pues nada, os animamos a que vengáis a ver el curso porque este es el futuro que espera a vuestros hijos: ¿eh? el escenario y tocar conciertos en público. Los alumnos también, claro, que vengan a ver los alumnos porque eh, es lo que ellos podrán hacer dentro de unos años. De hecho, a algunos alumnos ya les acompañamos también en canto con estas mismas canciones y con otro repertorio también. Muchos de mis alumnos ya han cantado estas canciones, o sea que les gustará oírlas. A mí no me han oído en clase cantarlas enteras y cantar el ciclo entero, entonces les gustará mucho oír ese repertorio que están trabajando yo también ahora. Santiago Miguel de la Rosa es madrileño, aunque ha completado su formación musical entre Madrid y Badajoz. Lleva 12 años como profesor de guitarra. Bueno, yo llevo aquí 12 años como profesor de guitarra. Eh, soy de Madrid, pero resido en Zafra y nada, he hecho mi carrera entre Madrid y Badajoz y desarrollo aquí mi actividad como docente y la compatibilizo con eh, los conciertos eh, que, que hacemos ahora con Lupe o también en solitario como guitarrista. Bueno, como dúo eh, llevamos muy poquito tiempo, hemos empezado, de hecho esta es eh, la primera vez que hacemos un concierto completo, solamente nosotros. Pero nuestra idea es continuar con, con canciones para guitarra y voz y, y bueno, pues esperamos que la gente disfrute mucho. Guadalupe Muñoz se formó como cantante con la villafranquesa María Coronada Herrera y lleva seis años como profesora en la Escuela de Música de Villafranca. Pues nada, yo soy de Badajoz, ¿vale? estoy aquí hace seis años dando clases de canto, de coro y desde el año pasado de lenguaje musical también. Yo empecé estudiando piano, realmente est hice seis años de piano, pero estuve en la escolanía del conservatorio desde muy pequeña y me encantaba cantar. Entonces, en cuanto tuve la edad de poder acceder académicamente a los estudios de canto, pues me matriculé con María Coronada Herrera en Badajoz y terminé allí la carrera. Eh, tengo también un dúo de cámara de, de música de lis alemán, francés, música francesa. He tenido varios conciertos, he dado varios conciertos con la Banda Municipal de, de Música de, de Badajoz también, con el coro del Conservatorio también muchos conciertos, en fin, que eh, el, he tenido numerosos conciertos, eh, de canto sobre todo, de piano di con el aula, pero, pero pocos y de docente pues aquí hace seis años y muy contenta la verdad muy contenta con mis alumnos y se ve cada año veo cómo avanzan en fin que es gratificante lo que tú has aprendido que lo puedas extrapolar a la gente y que muchas veces es difícil hacerles llegar lo que tú sabes pero bueno cuando ves que el, que van saliendo las cosas y que la gente va aprendiendo más pues es muy satisfactorio la verdad Guadalupe animaba a padres y alumnos a asistir a este concierto al que califica como íntimo, distinto y que va a llamar mucho la atención. Y la verdad es que son canciones finas porque son, es música bonita, pero muy popular. Entonces, cualquier melodía, aunque no te la sepas, la has oído, la tienes. Yo cuando empecé a, a trabajarlas hace ya muchos años en el conservatorio, pues eran músicas que yo decía, ¿y por qué me suena a mí esto si yo nunca lo he cantado? ¿no? Es como algo que... No sé, que te suena de lo que sea, no sabemos exactamente lo que es, pero es una música muy popular y yo creo que, que va a ser, no es demasiado largo. Las canciones, cada una sí es un poquito más larga porque tienen, son historias, ¿no? historias populares que, que la gente iba cantando y entonces son un poquito largas, pero no son pesadas, son canciones bastante. Bueno, pues que yo creo que les va a gustar mucho a la gente, claro. No es con mucha instrumentación, pero es un concierto muy íntimo, en fin. Yo creo que es algo distinto también que, que va a llamar la atención también. Como sin duda saben, ya ha comenzado el curso escolar 2013-2014 y con ello también comienzan a calentar motores las asociaciones de madres y padres de los colegios de nuestra localidad. Ya el pasado martes hablábamos con el presidente de la AMPA del Colegio del Pilar, Manuel Perera. En el día de hoy les ofrecemos la entrevista que mantuvimos con María Dolores Gaspar, miembro de la AMPA del Colegio Público Rodríguez Cruz, una agrupación que cuenta con la participación de un alto porcentaje de las familias del colegio, que organiza un gran número de actividades y que ya ha comenzado a trabajar de cara al presente curso. Y hacemos una reunión al primero de curso ya para empezar a mandar las cartas, animar a la gente que se haga socio de LAMPA y para ir planificando las actividades que se van a hacer durante el curso. Pues para cualquier problema que pueda surgir en el colegio, una manera de canalizarlo sería, la solución sería a través de, de AMPA uh -huh. o para proponer charlas que puedan ser interesantes, que piensen los padres que pueden ser interesantes para, para nosotros de cara a la educación de nuestros hijos. O, tiene muchas ventajas. Se participa con, en el colegio, en las fiestas, para la hora de, por ejemplo, se sirven los desayunos saludables, se realizan charlas eh, de cara a, lo, a los padres sobre temas que puedan ser interesantes para la educación de nuestros hijos, se hacen excursiones, participa un tanto por ciento muy elevado de, de las familias de, del colegio. Dolores Gaspar nos cuenta que estos últimos años las subvenciones han sido más escasas que en años anteriores y que aún están pendientes de la resolución de las mismas para este curso. Solicitamos las subvenciones que estos dos últimos años han sido más, más escasas, pero sí que las seguimos solicitando a través de... Son subvenciones que convoca a la Junta. Tienes que presentar un proyecto de, de actividades que vayas a, a realizar y te subvencionan una, una cantidad de, de esos proyectos y luego al final pues tienes que justificar. Que realmente lo ha realizado. Todavía no ha salido la convocatoria, la solicitamos el año, el curso pasado, sí que la, la solicitamos. La cuesta de enero no es la cuesta de enero, es la cuesta de septiembre. Así lo afirma María Dolores, que como madre de dos niñas pequeñas sabe el esfuerzo económico que supone cada mes de septiembre, entre materiales, libros y ropa, el comienzo del curso escolar, a pesar de contar con préstamos de libros y becas. Unas becas que asegura María Dolores, según su experiencia, se reciben tarde, pues los padres deben costear de entrada la totalidad de los gastos. No, la cuesta de enero... Enero no es, la, real, la cuesta real es la de septiembre... ...porque en enero gastamos lo que podemos o lo que queremos... ...pero en septiembre estamos obligados a realizar un gasto... ...que la situación en la que estamos para muchas familias... ...es, vamos, es un esfuerzo grandísimo... ...pues mira, yo en concreto tengo una niña en infantil... ...en infantil no hay becas... ...y para infantil entre libros y material... ...alrededor de 200 euros... ...y luego tengo la otra, la mayor, la tengo en primaria que aunque aunque no seas becario pero ya en el curso en el que ya está sí que hay préstamos de libros en el colegio hay un banco de libros en el colegio entonces pues te proporcionan siempre que haya existencia te dan los libros el caso este nuestro sí que nos han dado los libros y le hemos tenido que comprar tres cuadernillos esos cuadernillos pues a una media de 25 o 30 euros la unidad aparte material las becas de préstamos de libros salieron en junio y las de, claro, porque en primaria es que luego están primero y segundo que no hay préstamos de libro, porque los libros son, son fungibles, los libros son escritos, entonces lo que te dan es una cantidad. Esa convocatoria está ahora, o sea, todavía hay plazo para, para presentar la beca. Entonces, cuando venga la resolución, no sé, de entrada los padres tienen que pagar los libros y no sabemos cuándo. ...se les dará el dinero a los becarios... ...pero de entrada ellos tienen que hacer el desembolso... De, del, ...del importe de los libros... ...te cubre un número determinado de libros... ...pero no para comprar todos los libros de, del curso... ...las becas yo creo que es insuficiente... ...pero bueno... en lo que hay... ...no sé... ...yo creo que debería ser... ...primero serían las convocatorias antes... ...que los padres no tuviesen que hacer ese... ese desembolso... Porque, ...y luego pues... Ampliar que, cobra, que coja mayor número de, de alumnos. Las ratios de las becas son bajísimos, entonces hay gente que realmente no hay tantos ingresos en casa, pero no, no sé eres, no eres, no eres becario. Este año, sin duda, se trata de un curso complicado en el que las familias tendrán que apretarse más los cinturones e inventar nuevas maneras de ahorrar. Como que. Hay gente que, que se mira marcha, a lo mejor el, el mirar, tengo una libreta del año pasado, a lo mejor la puedo aprovechar, o lápices de colores, o es que es un desembolso muy grande, muy grande. Entonces, pues ya le digo que hay familias que realmente lo están pasando mal y estamos hablando que un crío de infantil alrededor de 200 euros, pues. y me lo quiere de donde sea, pero a mi hija le compro los libros. María Dolores, como miembro de la AMPA, afirma que el colegio somos todos, alumnos, profesores y padres y madres, e invita a los padres de los alumnos a hacerse miembros de la AMPA, pues supone una manera directa de implicarse con el centro educativo de sus hijos. Pues estar más en contacto con, con, el, con el colegio y estar involucrado en la educación de los hijos, porque el colegio somos todos, no solamente son, no es el personal docente, somos los alumnos personal docente y los padres y madres entonces pues cuanto más seamos más estaremos involucrados y más, más ideas más cosas nuevas se podrán realizar. Y el pasado domingo se dieron cita casi 350 atletas procedentes de Extremadura y también de fuera de nuestra región, concretamente muchos llegados desde Andalucía para correr la tercera edición de la Media Maratón de Valdihuelo, una carrera de montaña que se celebra en Santa Marta de los Barros con un circuito muy exigente por el calor y sobre todo por la dureza con rampas que en ocasiones había que subirlas casi a pie. En esta ocasión el atleta veterano del CAPES, José calderón logró entrar en la sexta posición de la general y el segundo clasificado en la categoría de veterano además después de la media se celebraron también varias carreras cortas para los pequeños y una milla para los mayores aquí de nuevo brillaron atletas del percellana concretamente en categoría alevín masculino se impuso juan calderón en alevín masculino josé calderón logró entrar en tercera posición y en la milla absoluta laura rando se hizo con el oro joaquín domínguez fue segundo José Manuel Blanco fue el primero de su categoría de cadete, además de ser el primer clasificado de todos los participantes de esta milla. En la, en la carrera solidaria contra el cáncer, homenaje a Antonio Pérez, celebrada en Badajoz, participó la atleta veterana del CAPES, Valentina Durán, que realizó, que realizó los 10 kilómetros en un tiempo de 51, con 27 terminándose esta en su categoría. Y así hemos llegado hoy al punto final en nuestro tiempo de información. Como siempre antes hablamos de las previsiones meteorológicas que nos hablan de que las temperaturas no bajan, sino que subirán ligeramente. Para hoy tendremos máximas de 30 grados y mínimas de 16. Para mañana se mantienen las mínimas, las máximas suben hasta los 31 grados. Para sábado y domingo subirán un poco más las máximas hasta los 32, mientras que las mínimas se mantienen en los 16 y mayor subida se espera para el lunes cuando pueden llegar las máximas a los 33. Y habrá más nubosidad al comenzar la próxima semana, ya que incluso el martes hay un 25% de posibilidades de lluvias. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.